Tengo 17 años, curso el quinto grado de educación secundaria en la institución educativa Miguel Grau Seminario del Caserío Espinal. En esta oportunidad me presento al concurso nacional octava edición de buenas prácticas para el uso responsable del agua potable, con un cuento que lleva por título La importancia del agua, lo cual está centrado en las bases que ya he leído previamente para escribir mi cuento. Érase una vez, en un caserío llamado Virú, una zona tranquila, de hermosos valles, dedicada a la agricultura, existían dos familias cuyas características eran: una familia tenía bienes, terrenos, lo cual eran dedicados para el cultivo del arroz. Otra familia, por otro lado, tenía que trabajar duramente bajo el sol durante mucho tiempo para obtener muchas cosas con demasiado sacrificio. El hijo de los Espinosa, al enterarse de que uno de sus vecinos habría sufrido una enfermedad, tuvo una lástima por él y se dedicó a curarlo. Pero no había acceso al agua por el motivo de que todo el Guayco había malogrado los canales de agua, de los ríos. Entonces empezó a haber una crisis demasiado complicada, ¿no? La familia Espinosa ayudó a la familia Pérez en el momento más que lo necesitaba. Entonces, así poco a poco, conforme transcurrió el tiempo, ambas familias se unieron y decidieron ya no pelear por el agua, porque cuando hubo escasez, ellos entendieron lo importante que es este recurso hídrico para la vida de las personas, de las plantas, de los animales, de todos seres vivos. Mi cuento tiene como reflexión de que cada uno de nosotros seamos conscientes de la cantidad de agua que utilizamos, ya que, como sabemos, en algunos lugares este recurso es muy necesitado y está cada día deteriorándose. Gracias.